Hola amigos de Apertura, hoy vamos a hacer un nuevo unboxing. Este es de un estabilizador electrónico de tres ejes, marca Illuminus. ¿Ya? Este estabilizador está pensado principalmente para smartphones, sirve tanto para los Android como para los dispositivos iOS, toda la línea de los iPhone. Pero también en este caso está disponible para GoPro, trae un adaptador para GoPro. Está disponible en dos versiones, con el adaptador para GoPro o sin el adaptador para GoPro. En este momento vamos a ver el que tiene el adaptador para GoPro. Entre las características principales que tiene es, lo primero es que puede usarse con el teléfono de modo horizontal o vertical, porque ahora están cada vez más utilizados los videos verticales. Permite hacer panoramas de forma automática, panorámicas. Tiene la opción de seguimiento de cara, la vamos a probar, que en el fondo es bastante interesante porque uno fija la cara y el estabilizador se mueve automáticamente. También puede seguir objetos. Tiene un brazo ajustable, permite hacer unos timelapse también de forma automática y la batería interna dura hasta 12 horas. Y se puede cargar mientras se utiliza. Entonces vamos a abrir esta caja. Entonces viene un manual de instrucciones en inglés, el set de adaptación para GoPro, el estabilizador como tal y un cable para cargar. Si bien el cuerpo es plástico de la empuñadura, la parte superior es metálica y tiene tres botones, uno de encendido, uno de cambio de modo y uno direccional, que se puede mover en todas las direcciones obviamente, y además un switch para hacer zoom o alejar. Tiene el conector para la carga y tiene estos pernos para poder ajustar según cada tipo de teléfono. Para poder utilizar el estabilizador correctamente hay que descargar la aplicación para el teléfono, y para hacerlo en el mismo manual viene un código QR. Y para eso vamos a escanear el código. Y nos va a llevar a un sitio web donde uno puede escoger si quiere la aplicación para Android o para iOS. En este caso, como es Android, presiono Google Play, que me lleva directamente a la tienda de aplicaciones donde puedo instalar la aplicación. Ahora vamos a montar el teléfono en el estabilizador. La primera vez es un poco más complejo porque hay que hacer varios ajustes, pero lo primero que voy a hacer es montarlo. La forma correcta es que quede así, con la base hacia mano derecha. Entonces, con el teléfono ya montado, que debería quedar así más o menos centrado, uno puede ajustarlo para que quede lo más equilibrado posible. Ahí queda menos equilibrado. Ahí. Y enciende el estabilizador. Y ahora puedo abrir la aplicación. Aparece automáticamente el dispositivo una vez que uno tiene activado el Bluetooth. El estabilizador tiene varios modos de funcionamiento. Los dos principales son el de suavizado de movimiento, que por ejemplo, cualquier movimiento que yo haga, el estabilizador lo sigue de forma más suave. Y la opción de eje fijo, que permite que aunque yo mueva la mano, la cámara siga apuntando hacia la misma dirección. Aquí puedo hacer alejamiento y acercamiento, y además con el botón direccional puedo hacer movimientos suavizados y controlados. Una de las funciones más interesantes que tiene el estabilizador en conjunto con el software de la aplicación es el seguimiento de caras o de objetos. Vamos a probar primero el seguimiento de cara. Para eso escogemos la opción de seguir. La opción cara, debería aparecer un cuadrado verde alrededor de mi cara, y si uno empieza a grabar o incluso antes de grabar, la cámara me sigue automáticamente cuando yo me muevo. Entonces puedo estar hablando y puedo probar.
Es muy práctico. También se puede escoger objetos y hace seguimiento de objetos en el caso que uno lo que quiere mantener centrado es el objeto. En el modo de fotografía, la aplicación tiene varias posibilidades de tomar fotos panorámicas. La primera es la opción de 180 grados, en que escogemos la opción de fotografía, en modo panorámica, modo 180, y la cámara automáticamente hace 5 tomas y después genera la panorámica. También se puede hacer lo mismo con una panorámica de 360 grados. Y ahora podemos ver una foto gigante compuesta de 9 fotos pequeñas. Escogemos la opción panorámica, la opción de esta que aparece en la cuadrícula, y la cámara automáticamente saca 9 fotos y luego compone una foto gigante. Estas son las principales características del estabilizador. El software también permite grabar en slow motion, tiene control de balance de blancos, algunas características como modo de embellecimiento, características generales que tiene cualquier aplicación de video. Y podemos recordar además que el estabilizador no requiere necesariamente el uso de la aplicación lo potencia, pero también se puede controlar con el botón direccional que está en la base. Eso es todo por el momento. Pronto nos veremos con otra reseña en apertura.cl.